Las falsas bravuconadas no van contigo. ¿Alguna idea? Sub-Zero, vamos a hablar. Esa oportunidad ya pasó. ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jim. Si nos matas, te vas a arrepentir. Sí, supongo que sí. Chuo, Dan Jin. ¿Funcionó? Todo esto era un ejercicio de entrenamiento. Diablos, debí darme cuenta. Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage. Pero mientras no funcionen como uno solo, les faltará algo. Entonces, aparte de eso, ¿les gustó la visita? Los Lin Kuei nos destrozaron. Lo dirás por ti. También tenías muchas huellas de bota helada en el culo. Vamos. Para mí, todos son ganadores. Nuevas órdenes. De la General Blade. Prioridad 1. Gente del mundo exterior. Aquí en la Tierra. ¿Una invasión? No puede ser. No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior puedo manejarme. ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas. En total, unos 5,000. Refugiados de la guerra civil del mundo exterior. Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la Tierra. Después de ti. No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo. Es difícil evitarlo. Gracias, Kenshi. ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage, tú y tu equipo quédense ahí. Ella es Li Mei. Solicita asilo en la Tierra para su pueblo. Nuestro pueblo, Sondo, fue el epicentro de una feroz batalla. A duras penas escapamos con vida. Así es la guerra. Es decir, no te ofendas, pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente. Los rebeldes, Melina, tenían un arma no conocida. Batallones completos, aniquilados. No era honorable. No era combate. Háblame más del arma. Un talismán de oro con una joya central. Melina utiliza su energía carmesí sin precisión. Bueno, eso está bien. No empieces, Sargento Cage. Le basta con que lo posea. Cambia la marea a su favor. El emperador se desespera. Y los que quedan en medio pagan el precio. Si ese talismán es lo que me imagino, puede que todos paguemos un precio. ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible. La base, la cámara, tus guardias. F.E., Shaolin, es imposible que alguien pueda atravesarlo todo. Yo me debo asegurar. ¡Vaya! ¡Qué agradable! Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros, igual que tú bromeaba cada rato. Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra. Uno de sus ojos era rojo. ¿A quién se refiere? Kenshi, quédate con Li Mei. Yo voy al campo de refugiados. Tengo que dar con él antes de que se vaya. Te acompaño. Pide un informe de seguridad del campamento a Flag. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. ¿Vamos contigo? No. Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia de Li Mei es cierta. Tu equipo y tú van al mundo exterior.